Periodista independiente, periodista comprometida con la verdad de En un Dos por tres Tamaulipas. Eh, te agradezco mucho que literalmente hagamos circo, maroma y teatro para conseguir la conexión y hablar sin censura. Te mando un abrazo, Marta Olivia, ¿cómo estás? Gracias, Vicente, es un gusto estar contigo. Muy buen día. ¿Cómo ves Tamaulipas? Yo te pregunto a ti, querida Marta Olivia, ¿cómo está Tamaulipas con cabeza de vaca moviendo la colita, literalmente dando coletazos? Mejor hay que decirlo así: eh, enfrentamientos en el Congreso de Tamaulipas para no permitirle a Morena eh, presidir la Jucopo, morenistas que dan el iliteyazo para apoyar eh, los esfuerzos de la alianza de Claudio X González, el Prianredé. Y, y bueno, pues eh, dinos tú cómo está este Tamaulipas en el que también el PAN ha impugnado el proceso electoral, ha impugnado los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio. No dan su brazo a torcer los panistas porque saben lo que está en juego. Eh, ya recibió el doctor Américo Villarreal la constancia como mm, gobernador electo, como ganador de las elecciones. Dinos tú cómo está Tamaulipas. Fíjate que esto de la impugnación es un proceso, digamos, normal en cualquier elección. O yo reto en cualquiera de los estados de México, de la República, que nos digan en dónde el perdedor no impugna. Entonces me parece primero, Vicente, que hay que un poco, eh, digamos, dimensionar la palabra exacta. Impugnación. Todo mundo tiene derecho. Cualquiera y sobre todo el que pierde y siente que eh, ha perdido, este, de alguna forma pues quiere reclamar. Este, el asunto es que no es en los tribunales electorales donde debe reclamar el PRIAN RD, sino en Profeco. Ofreció dinero, vendieron folios, vendieron expectativas y pues no les no les cumplieron los ciudadanos hubo muchos que sí cumplieron y votaron por esta este alianza va por tamaulipas pero la mayoría recibió su dinerito o una gran cantidad recibió su dinerito y no votó a favor de césar el truco veraste y entonces me parece que andan equivocando de ventanilla en dónde reclamar me parece y hay otro detalle en el sur del estado, en el sur de Tamaulipas, nos acaban de llegar eh, videos donde eh, eh, el, gobierno, los, el gobierno de Tamaulipas, junto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, permíteme, perdón, junto con la Universidad de Tamaulipas, estuvo distribuyendo, estuvo tirando literal, literal, unas 50 cabezas de marrano ensangrentadas el día de las elecciones para... Pues esta es una práctica terrorista del FRIAN RD, sobre todo del panismo en Tamaulipas, donde señala cómo se operó esta situación, este fraude en Tamaulipas. Así que. Ojalá también tuviéramos nosotros esas eh, impugnaciones y que Morena también impugnara muchos resultados, sobre todo en dos de los 22 distritos de esta situación. Así que mucho tiene que... Me, se me hace que el PRI-NRD tiene más que perder con la impugnación que ganar, Vicente. Eh, querida eh, Marta Olivia López Medellín, eh, no me sorprende, que personajes como Beatriz Pajés, Javier Lozano, en el espacio de Carlos Alarraqui ayer, dediquen el tiempo a hablar de las acusaciones contra la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la ah. coordinadora de los legisladores de Morena en el Congreso de Tamaulipas, de que se robó un celular cuando la nota es eh, más choncha, que es García, García Luna. Eh, pero me imagino que es la narrativa, ¿no? Eh, la, de, de hecho, también vi por ahí eh, el hashtag Ratera que se convirtió en, en, en tendencia, pero de ese nivel, estos personajes que buscan arrebatarle a Morena eh, la victoria, cuando hay también muchas denuncias, eh, hay que recordar que también... Eh, nos, nos llevamos una sorpresa cuando el doctor Américo Villarreal tenía más votos de los que se había anticipado. En fin, no es, no es cualquier cosita. Hay una campaña orquestada. Y, ¿Y sabes qué? les está saliendo pues bien cara esta campaña contra la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, y fíjate que hasta para eso son burdos, Vicente. Este, hasta para eso son burdos porque el gobierno de Tamaulipas tiene sus propios tiradores y la propia gente que difunde estas cuestiones. ¿Y a qué me refiero? Utilizan a los mismos columnistas, utilizan a López Dóriga, y digo López Dóriga, hay otra cantidad que no voy a mencionar el nombre porque los hacemos más famosos, eh, en sentido negativo, que son los mismos que siguen la estrategia del de gobierno del estado de Tamaulipas en difusión. Yo les diría, porque una parte que, que me dedico a eso es a la consultoría, despístenle. Es muy obvio la forma en que están gastando miles, yo no creo que un tuit de, de López Dóriga cueste menos de 50 mil pesos, ¿no? O que nos diga cuánto cuesta. Entonces, les está saliendo bastante cara y, y, y lo peor de todo, ¿con qué dinero se está este, financiando esta campaña en contra, en contra de la sobrina de AMLO? Te acabo de mandar por ahí en la producción el video donde se demuestra cuadro a cuadro cómo este diputado del PAN está mintiendo. Y lo que sí nos debería de aclarar Raúl Pérez luébano de Reynosa, y te voy a decir quién es él, es el contador y administrador de todos los negocios de Ismael García Cabeza de Vaca, el menor de los García Cabeza de Vaca, ese señor que además de ser senador nunca ha trabajado y que está millonario en, en propiedades, y ese mismo diputado que ahora está, eh, que es suplente, que entró como emergente este señor sí tiene cuentas pendientes. Hay un atropellamiento y homicidio en el 2002 en Reynosa, donde evadió la justicia y donde no ha sido castigado por eh, intercedió su señora madre por él. Entonces, estas sí son palabras mayores. ¿eh? Esto no es, se trata de un celular que, como el amigo imaginario de la infancia, se inventó. Y empezó a hacer una campaña de denostación en contra de la diputada, la coordinadora de Morena, Vicente. Así es, de hecho, la diputada Úrsula Salazar, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien hemos entrevistado aquí en Sin Censura, eh, acusada de robarse el celular de un panista, contestó que lo que se guardó fueron sus teléfonos. Y yo pregunto quién es Gildo Garza, eh, mi querida eh, Marta Olivia, porque fue el que. Comenzó con esta campañita. Eh, Ve nomás, la diputada Moches Úrsula eh, Úrsula Salazar eh, en medio de la trifulca se robó el teléfono del diputado Raúl Luébanos, oh, eh, no lo devolvió hasta después de que le reclamaron y le mostraron el video donde se registró la evidencia del robo. Así la sobrina de López Obrador. Bueno, pues ella responde diciendo: no se dejen engañar, y demuestra que lo que tomó fueron sus celulares. Pero dice: Lo que se debe señalar y realmente importa son los abusos y violaciones de los derrotados del Prián a la Constitución y a las leyes de Tamaulipas, mi querida Marta Olivia. Fíjate que es preocupante cómo, habiendo un, un golpe legislativo del Ejecutivo en Tamaulipas cómo a través de estas cortinas de humo a través de perdón eh, este vicente voy a decirlo de esta manera a través de estos chismes a través de estos inventos como los audios que le han inventado a través de todo esto se vayan los recursos públicos de tamaulipas es decir imagínate que en vez de estar dotando de desayunos a una escuela primaria en vez de estar construyendo letrinas en ejidos y en escuelas eh, en la sierra, se esté pagando a López Dóriga, al otro señor Garza. Ese señor ni reportero es, así que ni siquiera le voy a eh, este, tomar el, el espacio y el tiempo. Pero veamos, ahí está toda la campaña. Lo acabas de decir tú, Alasraki, ahí está Uresti, ahí están muchísimos comunicadores que se nota que se nota de dónde o, o a quién defienden. Es de verdad y es una exigencia también de transparencia al gobierno de Francisco N, ¿por qué está gastando el recurso de los eh, ciudadanos en denostar, en denostar a la oposición? Una oposición que hasta ahora ya le ganó la una elección, ya perdió la gubernatura y que como niño berrinches Perdón, no debo decir niño porque los niños sí son inteligentes. Como un hombre de más de 50 años, emberrinchado, ni siquiera ha tenido el valor de reconocer que Américo Villarreal Anaya es el gobernador electo de Tamaulipas. Para cerrar, mi querida Marta Olivia, y cabeza de vaca, porque lo veo presumiendo, como si nada estuviera ocurriendo en su entorno, eh, las investigaciones. Lo que ha dado a conocer la revista Contralínea, lo que tú das a conocer desde en un 2x3 Tamaulipas, eh, el, el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él anda promoviendo programas de repavimentación. ¿Qué? ¿Qué, va, qué pasa con, con cabeza de vaca en estos momentos, eh, querida Marta Olivia? Eh, dicen en psicología que es una negación de los hechos. El señor se niega a ver que dilapidó este, los votos que le dieron los ciudadanos en Tamaulipas después de 86 años del PRI, que estaban hartos del PRI. Dilapidó todos esos vientos del cambio que ofreció, toda esa que, eh, pues esa ola cabecista que se dio en Tamaulipas, la dilapidó, se hizo rico, transó, cobró moches, estos sí son moches millonarios. Eh, Estos sí son este, obras a sus hermanos, a su familia, a su suegro, a toda la familia eh, Gómez Leal y García Cabeza de Vaca. Y entonces eh, la respuesta ciudadana, a pesar del gran operativo de Estado del 5 de junio, le dijo: No te queremos. Todavía ahora Francisco N. no ha despertado de ese sueño y vive una realidad alternativa, negándose a reconocer lo que pasó creyendo que eh, eh, la, la distribución de más de tres millones de despensas en Tamaulipas semanas antes de la elección lo iban a hacer recapacitar a la y el ciudadano. No lo hizo, sigue en estado de negación, sigue apareciendo en eventos bastante acotados y si te das cuenta en sus redes sociales, la misma camisa la usa dos o tres días. Yo digo, o no se cambia, o graban en montón los spots, los videos porque el señor públicamente no ha aparecido y ha dado declaración después de las elecciones. Mi querida Marta Olivia, te estaremos molestando, te estaremos buscando, porque Tamaulipas eh, debe de ser uno de los estados en los que eh, debemos poner eh, atención por todo lo que está en juego, y yo te agradezco en este momento el enlace, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente?, de la cobertura que realizan ustedes en un 2x3 Tamaulipas y que circulas también en tus redes sociales, querida Marta Olivia. Claro que sí, Vicente. Gracias por la oportunidad. Estamos en nuestro canal de YouTube en, y también el de Facebook, en un 2x3 Tamaulipas, así nos pueden encontrar. Y en Twitter, Maroli MX. Ahí estamos subiendo la información más relevante que sucede desde, desde Tamaulipas. Y bueno, gracias por la oportunidad, porque. Gracias a estos espacios, Tamaulipas ha dejado de estar lejos del escenario nacional, Tamaulipas se posiciona y rompemos el cerco informativo ordenado, gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca y los Prianistas. Gracias, muy buen día. Gracias, Marta Olivia López Medellín, periodista independiente, valiente, a quien respetamos y admiramos, hablando con nosotros sin censura. Ya lo vio en pantalla, gracias a nuestros compañeros de producción, al maestro Jesús Lemus, autor de libros como el licenciado precisamente enfocado en García Luna y los tiempos de Calderón. Si hay alguien con la palabra autorizada para hablar de este caso de Genaro García Luna, es el maestro Jesús Lemus, a quien ya le... Ofrecí una disculpa, yo fui el despistado, nunca me di cuenta que estaba en el sistema y desafortunadamente cuando íbamos con él eh, se cae del sistema. Afortunadamente, y, y, y gracias por su generosidad, está de regreso para hablar de este caso. Maestro Jesús Lemus, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Siempre un placer poder saludarte. Siempre un gusto estar aquí contigo en este espacio. Y pues, bueno, cosas de la tecnología y, y cosas de agenda que se van empalmando. Pero aquí estoy con mucho gusto, Vicente, para platicar sobre el tema. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, maestro? pues es que no hay mucho que preguntarte porque creo que todo lo vas a aportar tú. ¿Cómo ves esto que ponen en el caso los fiscales? ¿Sobornos? No solamente amenazas ¿Sobornos a periodistas y a medios de comunicación para proteger a Genaro García Luna y además esta conversación que dicen los fiscales tienen grabada en donde García Luna, de acuerdo a lo que leemos en las transcripciones, estaría planeando el asesinato de testigos como el rey Zambada, atentar contra Cárdenas Palomino y o oh, sus familias. Mi querido Jesús, dame tu, tu opinión, tu, tu punto de vista al enterarte de estas cosas. Pues yo pienso, Vicente, que el asunto este no es menor, el tema de las grabaciones que se han difundido. Eh, lo chamaquearon ahora sí que al, al, a este señor, a García Luna, que dentro de su celda, bueno, le infiltran un supuesto compañero de rejas, que es el que lo sopea y es el que le va eh, sumando ahí las cuentas y le va sacando y le va sacando. Y es así como finalmente la Fiscalía de Estados Unidos establece lo que estaba pensando eh, sobre su proceso. Genaro García Luna. Y fíjate que es bien interesante porque a final de cuentas esa, esa posición de, de García Luna, ese decir lo que siente, de decir de eliminar algunos testigos, de eh, hablar de los sobornos que ha hecho algunos periodistas, de incluso mencionar a algunos periodistas que tiene en la mira, que le han publicado cosas, pues de ese, es lo que dibuja de cuerpo completo a este personaje sin ningún tipo de lealtad. Imagínate estar pensando en atentar contra su cómplice, su compinche, eh, Luis Cárdenas Palomino, que tanto le ayudó, que tanto les, lo estuvo cuidando y protegiendo cuando estaban en la cúspide del poder, cuando estaban eh, sobornados, sobornados, eh, cuando eran sobornados por el crimen organizado. Imagínate que pensar ahora en el asesinato es un hombre que no tiene escrúpulos, que no tiene medida pues en sus ambiciones personales, siempre con la necesidad de salir adelante. Pero las cosas tangibles, así como las plantea la, la Fiscalía de Estados Unidos, vámonos por partes, mi querido Vicente. Creo que es bien interesante pensar y atender lo que decía hoy justamente el presidente López Obrador, que el gobierno norteamericano, por un asunto de interés público debe hacer públicas esas grabaciones, no nada más que se ventilen dentro del juicio, que además puede que a lo mejor ni contribuyan más en este proceso, porque la criminalidad de García Luna y su relación con los narcotraficantes mexicanos, con el cártel de Sinaloa y el cártel eh, de los Beltrán Laiva está bien definida, pero sí creo que es necesario que se conozcan las, las, los nombres que se mencionan ahí por dos razones, mi querido Vicente. Primero, porque hay testigos que podrían estar corriendo el riesgo de muerte antes de que presente su testimonio acusatorio contra Genaro García Luna, que se tiene programado en el juicio, en el juicio que se tiene programado para octubre próximo. Están en riesgo, pues ahorita nada más se ha hablado del rey Zambada, porque es el principal, la principal carta que trae la Fiscalía de Estados Unidos para acusar de lleno a Genaro García Luna, pero también tenemos a otros testigos protegidos que se habrán de sumar, como es el ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia. O el licenciado, el famoso licenciado es este, Damaso López Núñez y su hijo, el minilig Damaso López Serrano, también puede estar Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, que son los que eh, podrían estar formados, incluso Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo podría estar también eh, sumado en, esos, en ese grupo de testigos de los que habla de los que ya ha planteado García Luna de su propia voz la necesidad de ir acomodándolos de ir ajusticiándolos para que no vayan y se presenten a testimoniar contra él. Esa es una cosa. La otra cosa, que creo que aquí también ya interviene, debe intervenir la Fiscalía General de la República. Hoy lo que saca la Fiscalía General de la República, Vicente, y déjame hago aquí un paréntesis, es un refrito realmente de esa, esa noticia de que dice: Tenemos órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna. Sí, pero son órdenes de aprehensión que se emitieron hace mucho tiempo. Es, de esas, esas órdenes de aprehensión ya, ya habíamos dado cuenta, incluso aquí mismo en este espacio de Sin Censura, Vicente, platicamos cuando había una orden de aprehensión por el operativo rápido y furioso que emitió la, la, la Fiscalía General de la República contra Genaro García UNA. Hoy lo que pasa es que la fiscalía general de la República, al no tener nada fincado sobre este personaje, pues quiere salir otra vez a asustar con el petate del muerto que ya lo había ventilado hace mucho tiempo. Lo que corresponde a la fiscalía general de la República es iniciar una nueva indagatoria con base en esa declaración, en esas no en declaración, en esas versiones que se pueden eh, eh, contener en las grabaciones de, de la fiscalía para establecer si se, si hay algún delito que perseguir, pero sobre todo para proteger a aquellos periodistas, Vicente, de los que eh, García Luna podría tener en la mira, porque hay que decir una cosa, no estamos hablando de un solo periodista o de una sola periodista, podemos estar hablando de un grupo de periodistas, porque en México somos como una veintena de periodistas los que hemos hecho trabajos de fondo. Déjame preguntártelo Pasco. directo sí. por lo que sí. estás diciendo. ¿Te sientes en riesgo, Jesús? Por supuesto. Por supuesto que sí. Y así como me siento en riesgo, estoy seguro que otros. No voy a decir nombres de nadie porque debo hablar nada más por mí mismo. Yo sí me siento en riesgo porque mira qué casualidad cuando yo publiqué el libro del licenciado donde lo desnudo de cuerpo completo a García Luna y su corrupción con el narcotráfico. Conversiones desde adentro, desde adentro del narcotráfico. ¿Qué casualidad fue cuando llegaron las amenazas, Vicente? Fue cuando me estuvieron hostigando, este, telefónicamente, por mensajes de texto, por redes sociales. Fue cuando me, cuando me obligaron a salirme del país prácticamente. Entonces, qué casualidad. Y hoy alguien decía, porque yo esto lo platiqué una vez con un fiscal de la de la FEADLE, de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, y me dijo, ¿cómo crees que Genaro García Luna va a ser capaz de tener toda influencia si está bien, bien metido en el bote allá en Estados Unidos? Mira, ahí tenemos la claridad de que desde donde está puede tener nexos y conexiones para agredir a cualquier periodista, si pudo sobornar algún medio de comunicación, a algunos periodistas les ha podido pagar desde allá, desde donde está, para que no le echen tierra, para que no le sigan hurgando más en el caso, como él mismo lo ha, lo, ha, lo ha referido, en esas grabaciones que ojalá un día podamos este, conocerlas, los mortales, los terrenales, los mexicanos, pues, que nos preocupa ese sistema. pues, claro que estamos en riesgo, no nada más, yo, mi querido vicente, Te digo, somos una veintena de periodistas. Eh, los que hemos estado haciendo trabajos eh, publicando trabajos en serio eh, sobre lo que fue Genaro García Luna, sobre la corrupción de Felipe Calderón y por supuesto que esto es muy necesario. Y sabes por qué es más necesario eh, que la fiscalía abra una carpeta de investigación sobre los nombres de los periodistas que se mencionan, porque muchos de esos periodistas hoy están protegidos por el mecanismo de protección y no hay que olvidarnos que el mecanismo de protección ofrece sus servicios de protección a los periodistas en riesgo a través de la empresa RCU Sistemas. Y RCU Sistemas, como lo hemos dicho, como lo sigo sosteniendo yo, porque así están mis investigaciones eh, contenidas en algunos trabajos informativos que he publicado, eh, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque RCU tiene relación con Genaro García Luna. El gobierno federal, el gobierno actual de la Cuarta Transformación, eh, Enrique Irazoque director del Mecanismo de Protección, Alejandro Encinas, ellos tienen conocimiento de la investigación que yo hice, saben cómo está el, el, la cómo están tejidas las hebras dentro de RCU y del mecanismo para que llegan hasta Genaro García Luna por eso hoy más que nunca debemos de, de alejarnos más del mecanismo porque no nos puede proteger porque si el mecanismo está de la mano de García Luna y García Luna dentro de una celda está pensando alevosamente en atentar contra algunos periodistas que lo han desnudado de cuerpo completo pues por supuesto que eso nos pone en riesgo Vicente y a, te digo a muchos, a muchos a, a ver maestro yo me imagino que tú eres como yo, tengo años diciendo les vamos a informar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar hoy sabemos que una de las manos que les daba de tragar a algunos era la de García Luna claro, me imagino que tú eres también uno de los más interesados periodistas en decir nosotros no estamos manchados de mierda, pero deben de exhibir a los que sí o sea, hay que Exacto. llegar hasta las últimas consecuencias porque no solamente estarían protegidos por el mecanismo, dices tú, sino que además están amparados por el poder económico, y podrían ser muchos de estos actores eh, actuales que se la pasan como mercenarios. Con, con razón les dolió tanto aquello cuando les llamaban sicarios de la información, algunos, pues claro. a lo mejor les, les dolió hasta en lo más profundo de la conciencia. Maestro, eh, no, no, no es poca cosa. No es poca cosa, porque a través de los medios de comunicación, hoy sabemos, se ha ido protegiendo una, una imagen tan perversa como la de García Luna, y qué sé yo, lo que hemos eh, lo que no hemos sabido, Jesús Lemus. Exacto, exacto, Vicente. Hay que, hay que desenmascarar a esos que se beneficiaron, porque incluso la Fiscalía habla de que en esa grabación la Fiscalía de Estados Unidos. Habla de que en esa grabación, Genaro García Luna advierte de periodistas que ha sobornado y de un medio nacional importante que sobornó para que no le publicaran. Es bien importante que ahí la Fiscalía General de la República en México pudiera abrir una investigación porque están todos los elementos. ¿Por qué? Porque el soborno de que hizo supuestamente García Luna hacia un medio nacional, no sé cuál sea, para no mencionar de los que podrían ser los sospechosos. Para, para hacer el soborno pues no lo hizo mentalmente mi querido Vicente ni lo hizo por telepatía o telequinesis, lo hizo simplemente a través de alguien, a través de una red que se comunica con él desde dentro de la prisión de Nueva York y ejecuta órdenes en México y eso, eso debe investigar también se debe investigar para no nada más esclarecer ya sabemos que las meretrices del periodismo fueron Adela Micha, Carlos Loret de Mola Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, ya sabemos que ellos fueron los que encumbraron la estrategia de, eh, de este señor, de García Luna. Hay que ver cómo fue la red de soborno de estos periodistas y para esto se nos están escapando muchos nombres que deben de ser observados, investigados por la Fiscalía General de la República, como es el caso de Alejandra Sota, la que fue vocera de Felipe Calderón, que a través de ella y a través de Maximiliano Cortázar Lara, te habrás de acordar de, de un tal Max Cortázar que también claro. manipularon ahí junto con Emilio Azcárraga, junto con eh, Ricardo Salinas Pliego, manipularon, triangularon algunas eh, eh, opciones económicas para financiar maestro. programas. Sí, maestro. Y no se nos olvide que fue en tiempos de García Luna también cuando claro. hicieron aquel pacto para no reportar ciertas ah, cosas del crimen organizado, eh, que no? Eh, exactamente, fue cuando, cuando los, los, los dueños del periodismo en México... Eh, comenzando por el Universal que fue el que convocó a, esa, a, esa, a toda esa concertación sesión dijeron no vamos a manejar ya información, nota roja hicieron un desplegado y muchos medios se sumaron y, se, y, y, y prácticamente fue un bozal que se pusieron en el hocico muchos medios porque estaban recibiendo pues, toneladas de billetes entonces fue en ese tiempo y eso se debe de investigar porque esos delitos son del pasado pero también afectaron gravemente a la sociedad Vicente o, oye, maestro, ¿y, y, y esto es el, el golpe mortal para García Luna en, en el aspecto de o se hace testigo protegido y acepta las condiciones del gobierno para hacer caer tal vez a un pez más gordo? ¿O de plano eh, lo exhiben rumbo al juicio? ¿De qué tamaño es el madrazo, eh, Jesús? Bueno, Felipe Calderón, que es tan sí. activo en Twitter, no ha salido a decir algo pues no, sobre, sobre no, esta situación? No, no va a salir porque el madrazo es de tal dimensión que es para ablandarlo, para ablandar a, a García Luna. Es cierto, mira, yo te lo digo por fuentes cercanas de la, a la Fiscalía de Estados Unidos. Hay un, hay un, está en un proceso de diálogo entre, entre la autoridad, hay un proceso de diálogo entre la autoridad, eh, entre la Fiscalía de Estados Unidos y entre la defensa de García Luna, buscando cómo hacerle para exonerarlo y dejarlo como testigo protegido. La Fiscalía quiere libertad inmediata, cambio de identidad para García Luna y que se vaya para otra parte del mundo a hacer una vida nueva, pero a cambio tendría que poner a un pez grande. Sin duda alguna, aquí hay nada más dos elementos, dos elementos que van a ser mencionados como las únicas llaves de salida de la cárcel de García Luna. Una es el general Salvador Cienfuegos, otra es Felipe Calderón. La Fiscalía General de la República no quiere dejar por la vía libre a, a Genaro García Luna, quiere que pague por lo menos 20 años con una sentencia de 20 años que se quede, podría posiblemente salir en 10 y entonces sí darle una nueva identidad mientras se, se amoldan los procesos penales contra García, contra Felipe o contra Salvador Cienfuegos. Eso es lo que se sabe a, así extraoficialmente y sin duda alguna esto de ventilar de ventilar el las posibles, las, las supuestas conversaciones de García Luna con un supuesto compañero de celda, lo que único que hace la Fiscalía de Estados Unidos es poner el juego, el balón en la cancha del gobierno mexicano, para que el gobierno mexicano, pues reaccione como reaccionó hoy justamente el presidente de la República, exigiendo una mayor claridad, una mayor transparencia en torno a este caso y obligando a la Fiscalía General de la República a que actúe de alguna forma. Tan así se obligó a la Fiscalía General de la República que por eso sale con este boletín, que es un refrito de, de, de otras acciones que ha hecho, porque la Fiscalía General de la República no tiene nada, Vicente, no tiene nada pese a todo lo que se ha dicho, pero sí hay pues condiciones de mucho riesgo para periodistas, para testigos protegidos en Estados Unidos, para, para Luis Cárdenas Palomino, que está recluido en una, en una cárcel en México, y para las familias de algunos de los socios de este narcotraficante. No es el golpe mortal. Pero si sí es un golpe seco, que sin duda alguna va a tener que hacer, que se hablan de Genaro García Luna, y podríamos escuchar, la próxima noticia que podríamos escuchar sería esa, de que se asumió, se reconoce culpable y se asume como testigo protegido y podría salir a lo mejor en una veintena de años. Eh, exagero si digo que hay que mantener el ojo en personajes como Loret de Mola, que no se nos olvide que Loret de Mola eh, fue el del montaje aquel de Florence Cassé y de Israel Vallarta en tiempos de García Luna, eh, que fue en Televisa, en donde se publicó la serie esta de la Policía Federal. Y, por cierto, pues Loret de Mola, que tiene un apartamento en un edificio en donde tiene o tenía intereses Genaro García Luna, Jesús. Sí, yo creo que vamos a ver muchos personajes del, de la farándula periodística, no podemos decir del periodismo porque es la farándula periodística, que van a, hacer, a tener que salir este, exhibidos. Vamos a ver muchos personajes, vamos a ver a Televisa, vamos a ver a TV Azteca saliendo a dar explicaciones de cómo fue que se alinearon junto con García Luna para hacer creer que iba avanzando y que se estaba logrando una disminución de la violencia con la famosa inventada guerra contra el narcotráfico. Creo que eso corresponde mucho, por supuesto, de la Fiscalía General de la República. Va a depender el siguiente paso, pero vamos a ver, vamos a ver sin duda alguna, mi querido Vicente, muchos nombres de otras figuras mediáticas informativas. Riva Palacio, Ciro Gómez, sin duda deña, alguna, sin, Marín, sin duda. Sin duda alguna, sin duda alguna, estamos tan acostumbrados nada más a hablar de Adela, de Carlos, de Loret, de Joaquín López, de, de es más, ni siquiera se ha hablado tanto de Javier Latorre, pero por supuesto que esto, es, esta y otra fauna periodística de la que has hablado, de Riva Palacio, por supuesto que van, van a salir, y muchos otros directores de algunos de los principales medios nacionales, ¿eh? que no son a lo mejor tan importantes, tan mediáticos, pero que vamos a escuchar, vamos a escuchar cómo por ahí han. han este, eh, se, se recibieron, recibieron cantidades industriales de dinero únicamente para complacer la estrategia del gobierno federal. Para, para cerrar, maestro, obviamente pedirle a la gente que quiera referencias, que quiera contexto, que siga buscando el licenciado. Me imagino que sigue circulando eh, tu libro, eh, sí. Jesús. Eh, le, les pido que si quieren entender de mejor manera la perversidad del personaje y, y lo que ocurrió, Busquen el licenciado del maestro Jesús Lemos. Y para cerrar, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente? ¿Que se debe de publicar eh, lo de las conversaciones? Yo lo veo muy difícil, pero bueno, eh, otra cosa que le preguntó Meme, porque es Meme llamé la que le hace el planteamiento sí. al presidente sobre el caso García Luna, es si consideraría que debe de ser público el juicio. Yo lo veo muy difícil, que se publiquen las conversaciones y que el juicio llegue a ser público por lo que está en juego. ¿O cómo lo ves tú, maestro, para cerrar? Bueno, sin duda alguna, creo que la postura del presidente es, es el anhelo de todos los mexicanos. Que se haga público el, las conversaciones, que el juicio sea público por la importancia mediática que, que, que tiene este caso en México, pero también, también el gobierno federal tiene la posibilidad de seguir exigiendo, de seguir insistiendo en la repatriación de este personaje de García Luna para hacerle un juicio acá en México. Las leyes, por supuesto, no lo permiten que sean tan, tan públicos así como, como lo pretendemos, pero sin duda alguna creo que ayudaría mucho, por lo menos, Vicente, sé que los norteamericanos, los gringos, son muy escrupulosos en en su en materia de investigación y cuidan mucho lo que se dice en un juicio, sobre todo cuando se trata de personajes de alta envergadura política en México o de otros países, pero van a, seguramente el juicio no va a ser público, pero creo que sí sería muy bueno que las conversaciones, esas que se grabaron, se hicieran públicas, por lo menos para que los periodistas, y yo insisto mucho en ese renglón, los periodistas que podrían haber sido mencionados, si es que se mencionó alguno, por lo menos para que pudieran alguien estar más, más, más prevenido, te digo, ahorita somos, somos un grupo de periodistas, te lo digo. No te voy a decir quiénes hemos publicado, cada quien sabe lo que trae en el morral, pero somos una veintena de periodistas los que de alguna forma dicen, híjole, ¿seré yo acaso? O a lo mejor no se fijó ni en mi trabajo, qué bueno que ni siquiera se haya fijado en mi trabajo, pero somos como una veintena de periodistas los que podríamos estar en esa condición de riesgo nada más desde allá, porque él dice que nos tiene en la mira. Entonces, creo que sí es necesario, creo que el gobierno norteamericano debería de ver la, la importancia pública que tiene conocer esas, esas conversaciones, al menos para que podamos salvar la vida a quienes pudiéramos estar en riesgo con ello. Pues ojalá, ojalá que así sea y, y que no sea pura hipocresía lo que han dicho con personajes como el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, preocupados por la situación de los periodistas en México, si tienen la posibilidad de alertarlos a ustedes, de prepararlos, de cuidarlos. Pues que así suceda, porque si no, pues pura hipocresía y puro golpeteo desde Estados Unidos. Y me imagino, maestro, para cerrar, que vas a estar eh, haciendo comentarios en tu canal de YouTube, en, en, en tus cuentas y, y en tus columnas. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga respaldando, Jesús? Gracias, Vicente, con mucho gusto. Sí, ojalá me... Pues a la gente que le, que le gusta estos temas, ya veo que siempre tu, tu audiencia es muy generosa, pues las invito a que también le echen de vez en cuando una vista. A mi canal, yo transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana. Mi canal se llama lemos y ahí platico de estos temas. Hago mi monólogo, mi soliloquio, eh, pero podemos ahí inter interactuar también con las preguntas de la gente. Me pueden encontrar eh, mis textos en Los Ángeles Times y estoy en redes sociales como lemos en Facebook. Y como arroba Lemos Barajas en Twitter. También les recuerdo que, como tú bien decías, Vicente, el libro del licenciado, ahí viene detallado y pormenorizado estos temas que estamos tocando: de quién es Genaro García Luna, ahí viene cuánto se pagó, cómo se pagó a Televisa y a TV Azteca para que se hicieran las, eh, las difusiones informativas. Allí vienen incluso en un apartado que se puede acceder a, en el Internet. Un apartado que entras con un código QR que viene en el libro, puedes acceder directamente al archivo documental donde están ahí escaneadas todas las facturas. Ahí están las escaneadas las facturas que pagó la Secretaría de Seguridad Pública por programas de información que únicamente tenían la intención de llevar dinero y una especie de un soborno. Por ahí escondido. Entonces, ahí están, ahí están mis libros. Les, eh, les agradezco mucho, mi querido Vicente, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar contigo y pues soy siempre a tus órdenes. Cuídate mucho, Jesús, cuídate mucho, sobre todo con estas revelaciones y estamos siempre a tus órdenes. Te mando un abrazo. Gracias, un abrazo. Estás escuchando Sin Censura. censura. Con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño en español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la serma Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya Mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando en llevarlo al tío. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y puertas en tecnicentroauto.com y no se te olvide darle un like en Facebook. Estás escuchando Sin Censura Las noticias como son. Amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes, los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet, Wi-Fi de alta velocidad por solo 99 dólares al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y aquí estamos, aquí estamos, con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo 99 dólares mensuales, deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todo de casita. Porque si usted tiene DISH o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de 99 dólares al mes por los dos servicios, no por uno. Por los dos, el combo cable internet 99 al mes está votando, 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 votando su dinero. Llámeme rapidito y de volada 7 7 3 5 Porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señora, usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea, nosotros las tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis, tomando, 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 tomando nuestros servicios de cable e internet por tan solo... 99 al mes. ¡No, no, no, no! Que no califica, que no le colocan el plato a la señal ni la antena, que no le dejan poner una antena en el techo. Ni se preocupe ni se angustien que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta cinco televisores, todo por el mismo precio. Noventa y nueve al mes por cable e internet ilimitado. Siete, siete, tres, cinco, veintidós. Siete, 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 siete. Siete, siete, tres, cinco, siete, y ahora, hasta que se acabe el año de corrido, vamos una tarjeta de 100 dólares. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada y no olvide pedir su tarjeta de regalo. Siete siete tres cinco veintidós, siete 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 siete. Siete siete tres cinco veintidós, siete 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 con nosotros, todos, 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 todos califican oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya. 773-522-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera. La tercera edad. Pidan su descuento. Y para los estudiantes también. 773 522 tres 77, 77. llámenme ya. Y no olvides, tres meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y estar donde nos escuchaste en Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de 99 por cable a e internet o oh, el internet solito por tan solo 45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras, 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 cámaras de seguridad, llámame ya, siete, siete, tres, cinco, veintidós, siete, 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 cinco, veintidós. 7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano y que se mochen, que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Son bienvenidos a sus zapaterías lindas aquí de la 26. La mejor zapatería en Chicago Para que vean, este, una de las mejores botas Si no casi la mejor de la tienda eh, Es una bota Caterpillar de 8 pulgadas También la tenemos en 6 pulgadas, más cortita es, Le llaman la Super Light, que es muy livianita A ah, esa prueba de agua tiene su casquillo ah, Compasset Que no es de, de hierro Pero da la misma protección que cualquier otro casquillo Aparte de esto, otra bota que es magnífica esta otra que tenemos de, de casquillo y sin casquillo, es a prueba de agua, muy buena bota, a la gente le gusta mucho la bota, esta es la Timberland Pro, que tiene la suela gruesa, la, la gente compra esta bota y le gusta por la suela gruesa, hay gente que le gusta a diario para más soporte, les gustan las suelas gruesas. De las mejores marcas que tenemos ahorita en la tienda son desde luego esta, Timberland, la Caterpillar, Wolverine, Red Wing, que es otra magnífica bota que tenemos con casquillo y sin casquillo, eso los usa mucho la gente que trabaja en los techos y a ustedes pueden ver aquí la selección que tenemos de botas de casquillo, sin casquillo, antiderrapantes otra marca muy buena es eh, la Host, que también es una prueba de agua, son livianitas tenemos botas Rhino que les usan mucho los que trabajan en los techos la mejor selección de marcas y estamos también, vamos a traer la bota esta Toro Good que es una marca hecha en Estados Unidos, como ustedes le pueden ver ahí, dice Made in USA. Es la bota probablemente más cara que vendemos, pero es la mejor y más durable que tenemos en la tienda. Muy buena bota, muy fina. Uh, y a la gente le encanta esa calidad hecha en Estados Unidos. Acuérdense que saben uh, dónde está nuestra tienda, su tienda preferida, en el 32-36 al oeste de la calle 26, una cuadra al oeste del arco de la villita, el famoso arco. Aparte, no se les olvide, si quieren reclamar su regalo, tienen que venir a visitarnos, si no vienen no les vamos a dar nada. Así de que, acuérdense, dice Vicente, pidan su regalo, pidan su, su descuento y todos los atendemos con la mejor uh, atención, que no hay tienda mejor que los atienda mejor en la calle 26, garantizado. Estás escuchando Sin censura. censura Las Noticias como son Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin censura media en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, sin censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100 mil suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube... Envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, eh, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo, sin ustedes nada.